Buenos días a todos, bienvenidos, alumnos, invitados. Como todos sabemos, el 24 de febrero comenzó la invasión de Ucrania por parte de tropas rusas y la posterior guerra que se prolonga ya más de un mes. En concreto, quiero recordar que un mes y una semana. Una guerra, de nuevo, en tierra europea, que no solamente entra por nuestros ojos a través de los informativos, como sucedía con los conflictos bélicos previos, aunque próximos, como la guerra de los Balcanes, sino que adquiere mucha más crudeza e incluso brutalidad al vivirla en tiempo real a través de las nuevas tecnologías móviles y las redes sociales. Tal vez, y es una opinión mía, nos lo aclararán los ponentes, corramos el riesgo de convertir el sufrimiento generado por la guerra en una escenificación teatral, y precisamente hoy hablaremos también de cine, que nos aleje de la realidad y nos haga perder la necesaria sensibilidad para afrontar estos conflictos, a base de un exceso de impresiones visuales. Aunque los instrumentos que estamos viendo en este conflicto son similares a los que hemos estudiado tradicionalmente al analizar, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, incluso también la guerra de la extinta Yugoslavia, como es el despliegue militar, la propaganda, las acciones específicas de diplomacia, los juegos geopolíticos de alianzas, la crisis humanitaria o las repercusiones económicas, otros factores novedosos van asomando por primera vez, como son, por ejemplo, las sanciones por parte de naciones comprometidas pero no beligerantes y los hipotéticos riesgos que nos analizarán los ponentes sobre la ciberseguridad en una guerra en la que la denominada amenaza híbrida es ya una realidad. Por todo ello, precisamos conocer las claves que nos ayuden a comprender la invasión y posterior guerra en Ucrania y tratar de dar respuesta a numerosas cuestiones que necesitan ser dilucidadas. ¿Cuál ha sido la relación histórica entre Rusia y Ucrania? ¿Por qué el presidente de Rusia no ha aceptado el camino de la independencia y la soberanía de Ucrania? ¿Qué busca y cuál es su objetivo final en tierras ucranianas? ¿A qué tipo de guerra nos estamos enfrentando y qué caracteriza una guerra del siglo XXI? ¿Cómo debe responder la Unión Europea al ataque ruso? ¿Y la OTAN? ¿Y Estados Unidos? ¿Cómo puede Europa ayudar a Ucrania? ¿Cuál es el papel de otros actores, como China o Turquía, el cancerbero del Bósforo? ¿Qué papel real juegan la desinformación y la propaganda? ¿Pueden ser los ciberataques rusos una realidad formal? ¿Es factible un posible ataque disuasorio de naturaleza nuclear? Bueno, son muchos los interrogantes que se plantean y para tratar de dar respuesta a muchos de ellos, pues contamos hoy con la presencia y participación, en primer lugar, del Teniente General del Ejército del Aire, en situación de reserva, don Rubén García Servet. Además de buen amigo, el Teniente General García Servet, piloto militar y diplomado en Estado Mayor, es un gran experto internacional en liderazgo, estrategia, relaciones internacionales y Unión Europea, gracias a su experiencia militar y a una robusta formación académica. Es licenciado en Derecho, también licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, de Relaciones Internacionales por la Universidad de la Sorbona, en París, y también por la Universidad Complutense, y doctor honoris causa por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Es miembro del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, profesor honorífico del Centro de Estudios Superiores de la Defensa y miembro de la Asociación de Política Exterior Española del Instituto de Debate y Análisis de Políticas de Seguridad. Además de académico de número de la Academia Europea de las Ciencias, de las Artes y de las Letras, con sede en París, de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. Y, por supuesto, con su larga trayectoria profesional, está en posesión de numerosísimas condecoraciones, como la Gran Cruz de San Hermenegildo, la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil. Es caballero de la Legión de Honor de la República Francesa, medalla de la Liberación de Kuwait, entre otras muchas. El Teniente General ha sido jefe de la División de Planes del Aire, director de la Academia General del Aire, jefe de las Fuerzas Aéreas de la Base de Gando, en Gran Canaria, y consejero del Ministro de Defensa. Pero lo más relevante, sin lugar a dudas, en relación con el tema que hoy nos reúne en esta universidad, es su gran experiencia militar en el exterior. Además de diplomado por el Colegio de Defensa de la OTAN, en Roma, el Teniente General García Servet ha participado en múltiples operaciones en África, en Centroamérica y en los Balcanes. Ha sido comandante del aeropuerto de Kabul y comandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas Sur de la OTAN con sede en Torrejón. En suma,
uno de los mayores expertos en geoestrategia militar en Europa, que esperemos que nos aclare algunas de las claves que planteaba al principio. Rubén, adelante. Muchas gracias, Paco. Rector, un honor estar aquí hoy en este sitio que estamos hablando tan magnífico y en compañía de los alumnos y los compañeros de la Universidad Camilo José Cela. Bueno, pues Ucrania. Es un tema vivo y los temas vivos, primer mensaje, son problemáticos de analizar, Y además hay cosas específicas que luego comentaremos que hacen esto diferente de otras cosas anteriores que hemos tenido. Me propongo un análisis académico, no es un análisis periodístico, para nada, es un análisis académico, que nos lleva a colocar la cuestión en contexto y extraer algunas líneas que subyacen a lo que verdaderamente vemos todos los días, desgraciadamente, en la televisión. El esquema de la conferencia, para entender lo que está pasando en Ucrania, necesariamente hay que tocar historia, mucho más historia de la que podemos tocar en una conferencia rápida. Tenemos que hablar del tema jurídico, porque yo me asusto de lo que estoy viendo en los medios de comunicación. Y luego bajaremos al tema de operaciones, lo que estamos viendo en el terreno. Intentaremos sacar algo de conclusión de la falsedad absoluta de todo lo que estamos viendo todos los días en televisión. Al final, creo que es muy pertinente hablar de la Alianza Atlántica, qué está haciendo la Alianza Atlántica y por qué hay las respuestas que hay. Tenemos que tocar el tema de la defensa europea y me permitiré sacar la bola de cristal, un poco de perspectiva, a ver qué podemos esperar por delante. ¿De acuerdo? No sé cuál es el procedimiento de la universidad. Pues muchísimas gracias, Teniente General. Ha sido, la verdad es que ha sido un placer escucharle. Hemos aprendido muchísimo sobre el conflicto. Así que, bueno, un aplauso. Y nos acompaña ahora el profesor del grado en cine y ficción audiovisual, crítico y programador cinematográfico, Javier Estrada. Hola a todos. Gracias, teniente general, por la intervención y además por solventar un poco mi duda que necesitaba para darnos un poquito de contexto también en cuanto a qué vamos a ver ahora. Cuando hablábamos sobre qué película, también propuestas, ¿no?, que podían acompañar esta jornada desde el grado de cine, una pieza clave sin duda era Donbass, película de Sergei Losnitsa del año 2018, una película que, la verdad, recorrió el planeta cinematográfico en aquel año, ganando el premio a la mejor dirección en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes, posteriormente en su estreno en España, ganando el Giraldillo de Oro en el Festival de Sevilla, en fin. Donbass era un paso más, es un paso más, en la carrera de uno de los cineastas más relevantes del siglo XXI, sin duda. Sergei Losnitsa lleva una extensa carrera combinando realidad y ficción, documentales, en algunos casos, que él filma, y en otros, incluso los más interesantes, trabajando con imagen de archivo. Y también, como digo, ficciones, como la que vamos a ver hoy. Donbass. Es interesante porque Losnitsa siempre dice, cuando hago un documental, intento que se acerque a la ficción. Y cuando hago una ficción, intento que se acerque lo máximo posible al documental. Toda su carrera gira en torno a esta idea de un legado realmente complejo, el que deja la Unión Soviética. Hablo de un cineasta que nació en Bielorrusia, pero se cría y realmente toma Ucrania prácticamente como patria. Y, como os digo, con un pozo que él señala de una forma muy clara y evidente en cuanto a cuáles esas repercusiones de la existencia de la Unión Soviética en, ahora mismo, en los estados independientes. Tiene películas, algunas maravillosas sobre, por ejemplo, una que se llama State Funeral, sobre
las reacciones del pueblo soviético al funeral de Stalin, y es una película escalofriante, hay que decirlo. Él nos devuelve a la memoria en general, una memoria que muchas veces no queremos mirar y que sin embargo está ahí y que debemos recurrir a ella. Y en Donbass es una película que tiene un eco a un documental que hizo él un par de años antes, que fue Maidán, que fue el auténtico documental que observó lo que el teniente general nos ha contado de esa destrucción brutal de la plaza de Maidán, momento muy complejo. Él situó sus cámaras para marcar un termómetro. Y como os digo, posteriormente, ya en 2018, realiza Donbass, que es una ficción, que toma como referencia el fantasma de la libertad de Luis Buñuel, que recuerda aquella película de Buñuel, una película fragmentaria por capítulos, que intentaba, pues en ese caso, hacer una durísima crítica, como solía hacer él, de estamentos como el Estado, la Iglesia, etcétera, etcétera, con la particular ironía y lucidez de Buñuel. Toma los Nisa esa estructura de Buñuel para llevarlo a Ucrania, el momento durísimo de la guerra del Donbass, intentando crear un fresco tomado, hay que decirlo, todos. Cada uno de los capítulos que vais a ver está tomado de hechos reales, muchos de ellos que él vio en YouTube, con lo cual bebe de lo real para ficcionalizar, como veréis, además, con una estrategia cinematográfica sublime, un uso del plano secuencia absolutamente magistral. Y al mismo tiempo, como os digo, dibujarnos un mundo, una situación absolutamente caótica, un hervidero, un incendio, que sin duda, digamos, esas cenizas que nunca se acabaron de apagar, porque de hecho los Nizas siempre ha recordado, en las últimas semanas decía, llevo 7 años diciendo que Ucrania está en guerra y nadie ha querido mirar hacia este país. Ahora lo hacéis, pero llevamos 7 años en guerra. Siempre lo decía esto Sergei Loznitsa. Y como digo, esta película de alguna manera sirve claramente de preámbulo de lo que sucedía, de la complejidad sobre todo del asunto. Y creo que esta es una película que nos plantea muchas preguntas, nos plantea al final una situación muy realmente heterodoxa a nivel de agentes, de actores, con lo cual esa complejidad creo que es clave también en el valor del cine para alumbrar el pasado y sobre todo en este caso para hablar de una película visionaria que ahora mismo tiene más relevancia que nunca. Hablaremos después de la película, podremos dialogar y también espero desde luego que disfrutéis de esta película tan importante, una de las más importantes de los últimos tiempos. Así que muchas gracias, disfruta de la película. Estamos de vuelta, como decía Piluca Vaquero, para este debate que creo que va a ser realmente interesante, en el que queremos desde luego que participéis. Seguro que tenéis preguntas, cuestiones, pero antes yo quería abrir una serie de cuestiones que me parecen fundamentales sobre Donbass, sobre la visión de los Nizza y sobre todo también cómo esta película expande también una serie de hilos de lectura sobre el presente, ¿no? Creo que todos comprenderemos que en primer lugar yo quería preguntarle a Tatiana por la visión que ella tiene de la película, también cómo cree que esta película dialoga con el presente y también, por supuesto, con una visión desde dentro y desde fuera, en tu caso, ¿no? Como ucraniana ahora mismo, ¿no? En Ucrania, de cómo es la situación allá mismo. Pues ahora mismo, pues la situación conozco desde las narraciones, las que me están contando mis familiares, los que se encuentran. Tengo a mi hermana justamente que salía en una ciudad en el mapa donde pues están teniendo combates. Tuve parte de la familia que también, pues por desgracia, tuvo que dormir un par de días en el metro de Kiev. La película se hace, como he comentado, pues un poquito duro de verla, pero más que nada porque afecta, pues me afecta psicológicamente más por la cercanía de toda la situación la que estamos viviendo ahora mismo ahí. La película yo me imagino que pues de una manera quiere sacar una parte, hacer algo trágico, gracioso, ¿no? De toda la situación. La parte de Donbass y Lugansk desde siempre tenían, desde los años 90, tenían una fama de alto grado de criminalidad. Y todos los sucesos que están ocurriendo, yo creo que tienen que ver con esto también, de la implicación de la gente la que está ahí.
toda la manipulación masiva de la población civil es gigante. Hay muchas personas las que se han lanzado civiles, efectivamente, con armas, ¿no? Están dispuestos a luchar, han sacado una vena patriota. Yo personalmente hablo ruso, he nacido en el año 85, entonces mi habla rusa era natural y normal en el área de Chernígov. Nunca tuve problemas de hablar ruso, he estudiado durante 12 años en un colegio ucraniano, eso sí. Ruso nos ha unido a todas las personas, las que estamos fuera, independientemente de dónde nos encontramos, pero el ruso siempre nos ha unido, independientemente si somos bielorrusos, ucranianos, rusos, de Uzbekistán, de Kazajstán, pero fuera el ruso siempre nos ha unido. Yo personalmente nunca me he encontrado incómodo hablando en ruso, pero también hay que tener en cuenta que llevo muchísimos años aquí. Bueno, muchas gracias, Tatiana, por esa visión, que iremos profundizando además. Creo que hay muchas cuestiones, sobre todo de, como comentaba además el teniente general, y creo que es importante destacarlo, cuál es el rol de los medios, cuál es la visión. Yo en ese sentido también quería preguntarle a Patricia por cierta mirada de la película, en la que desde luego está la cuestión de las fake news, está la cuestión de las de la propaganda latente en esta visión de los Nietzsche tan satírica por momentos, con ese uso del humor negro. Y también desde tu experiencia quería preguntar por esa cuestión de la visión que da en cuanto a los medios la película. Pues yo me quiero quedar con una frase que antes de ver la película me la he guardado y es completamente después de verla, dices, wow, ¿no? Y es cuando, cuando se llama paz a la guerra, cuando la propaganda es presentada como la verdad y cuando se llama amor al odio, ¿no? Ahí es donde está la misma vida que comienza a parecerse a la muerte, ¿no? Yo creo que es una frase que resume muy bien todo esto y todo lo que estamos viviendo. Y es un poco un retrato descarnado, ¿no? Toda esa desinformación que circula y todo lo que estamos viviendo durante ya más de 30 días es terrible, es un problema tremendo, ¿no? Es otro problema el de la desinformación. Y hay un dato que también quiero destacar, que los medios verificadores estamos desbordados trabajando sobre el conflicto, y es que solo durante el primer día de conflicto del 24 de febrero, solo durante esas primeras 24 horas ya se detectaron más de 150 bulos, ¿no? Solo en un día, y dices, es un dato terrible que hay que pararse a reflexionar, y los periodistas tenemos que pasar a la acción, ¿no? No quedarnos parados, sino yo creo que también tenemos el deber de señalar, ¿no? lo que no es cierto, para que los usuarios y los espectadores también sepan y no se fíen, y hacer mucha pedagogía en las aulas, ¿no? Sobre lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es propaganda, lo que es desinformación pura, lo que es un vídeo o una imagen descontextualizada, que nos hemos encontrado muchísimos, ¿no? A lo largo de estas semanas. Sí, y lo que nos queda, ¿verdad? Desde luego. Desgraciadamente, y las dificultades para distinguir, disociar, es realmente una posición complicada la nuestra, pero bueno, como ciudadanos críticos debemos intentar acercarnos lo máximo posible. Y a ese respecto yo quería también, para saber la opinión de todos, pero de Gabriela tenía yo bastante curiosidad, en cuanto a tomar una frase, unos extractos de una entrevista, en los que Sergei Lotnitsa decía lo siguiente en cuanto a cómo concibe Donbass, ¿no? Él decía, en cada episodio de la película lidio con la corrupción, ya sea económica, moral o la corrupción del poder. Quería mostrar a diferentes gentes desde perspectivas diferentes sobre esos mismos acontecimientos, observándolos desde una escala mayor. Creo que la cuestión es, parece muy interesante que Lotnitsa identifique la corrupción, por ejemplo, como un tema endémico, que al fin y al cabo acaba casi por envolver a gran parte de los agentes que muestran la película, una película tan heterodoxa, además, en puntos de vista. Y parece que también en la propia incluso naturaleza de la guerra es interesante, ¿no?, cómo la corrupción puede jugar un papel tan importante. Bueno, buenas tardes, días con todos. Para mí es un gusto estar en esta mesa con gente que habla desde la experiencia en los temas. Yo voy a hablar desde el punto de vista más académico de las relaciones internacionales y desde el punto de vista de la comunicación, enfocados específicamente en el objeto de estudio, que en este caso es la película.
Para hablar de relaciones internacionales tenemos que irnos al contexto en el que está grabada la película. Putin estaba en el cargo, lleva 22 años en el mismo, con lo cual el actor lo conocemos todos, Putin está en el cargo. Zelensky no existía, Zelensky era un actor en el momento en el que esta película está grabada. Quien dirigía a Ucrania, Poroshenko, estaba en el poder. Entonces, es el otro actor a tener en cuenta. El actor que actualmente no está, pero estuvo en su momento, es Donald Trump. O sea, la película y el conflicto del lado de Norteamérica está en ese lado, Donald Trump. Y en la Unión Europea pilla ahí un traspaso entre Barroso y Juncker. Barroso portugués, Juncker de Luxemburgo, ¿no? Y Merkel, vamos a ponerla como actora principal por tener ese vínculo con Putin, que siempre lo supo manejar con una mano izquierda. Ese es el contexto de actores. Estamos hablando del año 2017, cuando se grabó la película, justo 3 años después del referéndum en el Donbass, ¿no? Que preguntan si es que un referéndum sobre independencia y con un 80 y pico por ciento, no voy a entrar en el detalle del dato, se decide por la independencia o los ciudadanos votan por la independencia de los lugares. Les invito a buscar idioma ruso en Ucrania y se puede entender el conflicto perfectamente. Y aquí ligo el idioma con la comunicación. ¿Por qué? Porque si vemos el mapa de Ucrania podemos ver exactamente, junto con el idioma, cómo se divide una parte este y una parte oeste, un borde, digamos, de Ucrania que se siente identificado con símbolos y con una… basta con identificarse con el idioma, ¿no?, en ruso. Desde el punto de vista de comunicación, y varios medios ya lo han titulado así, Patricia me podrá corregir, es la primera guerra en TikTok, es el primer conflicto de TikTok, y esto no es casual. Ambos bandos, por llamarlo de alguna manera, han querido que sea así, porque los medios tradicionales no llegan a un público que son ustedes, los alumnos, ¿no? Ese público que sabe utilizar las redes sociales y, sobre todo, sabe utilizar una red social tan nueva como TikTok, donde lo importante no es el contenido, no es la estética que puede tener cualquier otra red social como puede tener Instagram, es la viralidad, sea verdad o no. Y ahí deja Patricia los datos. Pero esa viralidad que genera TikTok convierte a esta guerra en una guerra que mencionaba el general hoy por la mañana, ¿no? Que además de la tierra, el aire, lo naval y el ciberespacio, se pelea en una guerra de relatos de la narrativa de la guerra. Y en ese aspecto hay que hacer una distinción entre lo que es la realidad y lo que es la percepción. Y yo creo que la película, que Donbass, lo muestra perfectamente. De forma satírica, evidencia que la guerra existe, que hay bombardeos, que hay brigadas, que hay puestos de control, que la gente muere, que hay bombas, que hay refugios, que eso existe, que la realidad está ahí, pero que la percepción puede ser completamente distinta dependiendo de quién lo muestre, ¿no? Y por mi parte lo dejo con ese. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos la suerte de contar con José Manuel Fernández López, que, bueno, yo decir que no lo he leído, pero ojé su libro, Con las botas puestas, La historia del soldado a través del cine, y me parece que es una voz muy autorizada para también poner en contexto Donbass en un marco, ¿no?, de la historia del cine bélico, en un contexto además contemporáneo, muy pujante, una película con una distancia temporal realmente prácticamente inexistente en cuanto al conflicto. Entonces, quería conocer tu visión al respecto. Bueno, buenos días a todos. Yo estoy primero encantado de estar aquí con vosotros y además quiero retomar, me habéis puesto como experto en cine bélico. Yo soy aficionado, llevo muchísimos años, desde que era casi teniente. Pero yo hay una cosa que sí que quiero destacar, que lo acabas de citar, y es que, lo ha dicho antes el general esta mañana, las guerras no hay que ganarlas en tierra, las hay que ganar en el mar, en el aire, hay que ganar una batalla, que es la del relato o la comunicación. Y ahí entramos con que si es verdad o no es verdad, o está manipulado o no está manipulado. Luego ya no es una batalla de periodistas, una batalla de comunicadores, ni siquiera de TikTok. O sea,
luego ya veremos si esta película, que yo creo que es un gran fresco, como hemos dicho, un relato descarnado, incluso satírico, ¿no? A mí me ha dejado, lo he visto varias veces, me sigue dejando desalentado, ¿eh? Porque no me gusta la corrupción. Yo creo que cualquier persona normal no puede ver bien la corrupción. Si encima la corrupción lleva un uniforme militar, pues todavía mi desalentamiento es todavía mayor. Porque se supone que unos señores o señoras que llevan un uniforme militar tienen unos valores. Con lo cual, yo, hay escenas que, bueno, luego, si eso, hablaremos del cine bélico. Pero para mí, la primera pegada, y hay una escena para mí muy dura, que es la de que al patriota, o no, o al nazi, que le llaman, con la bandera ucraniana, lo linchan. Me recuerda a esas películas del oeste, y como aquí hay gente del cine, ¿no? Incidente en Oxbow, de 1940, creo que es de William Wellman, en el que el hombre lo linchan porque piensa distinto que el otro, ¿no? Y yo creo que eso sí que es algo que tenemos que reflexionar, ¿no? No se puede matar a otra persona porque piensa distinto que tú, ¿no? Claro, está diciendo militar, porque creo que aquí también hay militares. Sabemos, como decía ahí, aquel castizo, no hay peor cosa que a un tonto darle un fusil. O sea, aquí aparecen muchos tontos, con todos mis respetos, en esta película, con un fusil. ¿Cómo puede ser un soldado suba a un control o a un checkpoint a pedir comida o a hacer ahí, a pedir algo, y la señora le da un trozo de tocino? ¿Dónde está el jefe de ese soldado? Ese jefe de soldado tiene que ser arrestado inmediatamente. No sé si me estoy explicando. Cuando la cadena de mando falla, claro, el ejército no es nada distinto a la sociedad. Es lo que quiero mostrar aquí. El ejército es una parte de la sociedad. Con lo cual, si la sociedad está corrompida, el ejército también. Esa es mi lectura. No sé si os gustará o no les gustará o no, pero esa es mi lectura de todo esto. Luego, claro que hay que hacer muchas cosas. Claro que hacer muchas cosas. Pero sobre todo, hay que ganar la gran batalla, que es la del relato. Y esa, nosotros, los españoles, y repito, tiro piedras contra nuestro tejado, somos los campeones de perderla, ¿eh? Somos los campeones de perder el relato. Nos cuentan nuestra historia militar, nuestra historia, otros, y desde fuera, y muchas veces mal. No sé si te contestado. Sí. Bueno, podemos luego andar más. Que no venga más por aquí. O sea. Yo quería lanzar una pregunta que seguramente es irresoluble, pero que me parece que sois todos voces autorizadas y que podéis aportar luz al menos. Que la cuestión es, para mí, clave, existe esta película como existen otras realizadas en Ucrania, que hablaban, y hablo de cine como de en general otras disciplinas, que hablaban sobre el conflicto del Donbass, estaba la cuestión de la anexión de Crimea. Sergei Losnitsa llevaba diciendo, hay una guerra en Ucrania y nadie quiere mirar aquí. Y de pronto, hace apenas, como quien dice, unos días, el mundo asombrado ante un conflicto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué cuando había tantas señales, los medios de masas tampoco se hicieron tanto eco, no quisieron ver la alarma? ¿Cuándo desde Ucrania la alarma existía? Ya se moja. A lo mejor es que no queríamos que llegase a ese punto, ¿no? Yo creo que había avisos, sonaban, ¿no? Sonaba la flauta, ¿no? Y hasta que no estalló, no fue como wow, ¿no? Tampoco queríamos, de la parte de los medios, poner en preaviso hasta que no haya estallado o haya pruebas sobre lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, yo creo que era básicamente por eso, que tampoco sabíamos muy bien qué iba a pasar, pero sí que los expertos lo decían, ¿no? También advertían sobre que había un posible conflicto y al final, pues yo creo que sí que fuimos precavidos, y ya cuando empezó a haber bombardeos y tenemos a los periodistas allí, que son nuestros ojos, ¿no? Ya es cuando empezamos a informar, ¿no? de todo lo que estaba pasando y todas esas imágenes terribles que llevamos ya más de 4 semanas, ¿no? Viviendo, ¿no? Que, imagínate. Si la película impacta, pues el día a día, ¿no? Sobre todo al principio, con esos testimonios desde Kiev, con compañeros y con todos los civiles en el metro, como bien has dicho. O sea, que yo creo que es terrible, ¿no? Pero hay que contarlo cuando pasa, ¿no? Para que también y dar todas las voces, ¿no? De lo que está pasando en la zona y lo que opinan también. Los líderes aquí en España, la OTAN, la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Desde
desde mi punto de vista, creo que volvemos a un enlace entre relaciones internacionales y comunicación. Sí, relaciones claro. internacionales desde el punto de vista de viene lobo claro. en una zona de conflicto desde hace muchísimos años. O sea, llevamos casi una década hablando del conflicto en esa zona. Entonces era viene lobo, 10 años hablando los medios de comunicación de llegue lobo. Creo que el punto de inflexión desde el punto de vista de comunicación y que los medios empiezan a tomar en cuenta es en el momento de las tropas rusas se retiran, incluso haciendo lo contrario de lo que luego pasa, ¿no? Yo creo que ahí es cuando los medios de comunicación ponen el foco de, a lo mejor esto es mera percepción mía de los medios, pero yo recuerdo darle mediatización a este tema justo cuando se anuncia la retirada de tropas de la frontera. Inmediatamente después, de hecho 2 semanas, 24 de febrero, anuncia Zelensky que necesita difusión porque no está teniendo la difusión necesaria desde el punto de vista de Ucrania. Y claro, ahí los medios de comunicación pues ya ponen el foco ahí, todo lo que ya sabemos nosotros. Yo me voy a mojar. Bueno, del foco totalmente de acuerdo. Pero esto ocurre, hay unos artículos, en el mundo militar salen artículos sobre, a nivel interno, en estrategia de lo que ha pasado en Ucrania, en 2014, Maidán. Pero la pregunta me parece atinadísima. ¿Esto por qué no se sabe? ¿Por qué nos llega todo ahora de golpe, no? Porque parece que ahora de golpe, venga, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está Ucrania? Con todo mi respeto, ¿dónde está Ucrania? Porque tiene que ver alguno del mapa. Lo veníamos diciendo algunos, yo algo o poco, ¿no? Pero se sabía en los pequeños círculos. ¿Por qué? Pues lo que acaba de, yo pienso lo que acaba de decir ella. Porque hay veces que el foco está ahí, pero a veces me lo ponen allí. Entonces hay que ver qué focos había en el 2014 hasta hoy en día. ¿Cuál era el foco? Empezaba por la A, Afganistán. Afganistán, Irak, Afganistán, Irán, el islamismo. O sea, eso nos tenía todos incluso acogotados. Porque hay una situación de terrorismo internacional. Pero es que, y yo repito, me voy a tirar al surco, porque me está diciendo que me voy a tirar al surco, para mí, en mi opinión, como ciudadano ya, ni como militar, como ciudadano, hay otro foco que nos lo han metido muchos años, que es el Brexit. Que nos vamos, ¿no? No decían eso, lo digo, que nos vamos a ir, pues vete y vete por la sombra, como decían en los sitios de calor. Entonces, ¿qué pasa? Que en el cine o en el periodismo se ha hablado mucho del Brexit en estos años. ¿Quién hablaba de Ucrania? Deja Ucrania. El Brexit es lo importante porque se van a ir los británicos. Ya se han ido. ¿Ha pasado algo? No. No ha pasado nada. Y luego les diré, bueno, si nos da tiempo, esas películas que hay del Brexit, qué casualidad que durante estos 5 años estas películas se han visto en circuitos, en grados de cine, pero el gran público español no ha oído hablar de estas cosas. Y vuelvo a lo de siempre. Hay un mercado netamente anglosajón que nos impone o nos dice lo que tenemos que ver. Pues no, no quiero ver eso, quiero ver esto. Entonces, fíjense que voy a citar y me callo ya. 3 películas, 1917, El instante más oscuro, Dunkerque. Es mucha casualidad que en 7 años que se están pegando aquí, que están haciendo matanzas, solo me hablas de una loa a un imperio británico que está bastante, vamos a decir, corrupto, como lo estamos viendo. O hay alguien que me ha enfocado más hacia un lado que hacia otro. No sé si me estoy. Es mi opinión. Es como el que le gustan las patatas fritas o las croquetas, casi. Es mi opinión. Y no sé si eso es discutible, ¿eh? Pero me ha preguntado. Pues, y estoy de acuerdo con ella. Nos hemos sentado al lado, pero ha coincidido que coincidimos, ¿verdad? Y agrego a lo que menciona José Manuel. Que hay ahí, por ejemplo, tenemos el conflicto de Siria, en el que Rusia jugó un papel muy importante, y no se mencionaba a Rusia. Era transversal a lo que sucedía en el Brexit, Siria. El Brexit. Exacto. Y Afganistán. ¿Y cuál es el papel de Estados Unidos en Siria? Y el papel de Estados Unidos en Afganistán. Y el papel de ese lado norteamericano en estos conflictos que a la final hemos desligado el lado este, ¿no? Todo lo que pasa de ese lado. Incluso, y agrego ya para meter dentro del tema, aunque no tiene nada que ver con la película, es, y ojo con lo que China desde el 2014 lleva haciendo con Latinoamérica.
O sea, toda la deuda que tiene Latinoamérica con China, con Rusia, todos los recursos que tiene ahora mismo China, el este en general, ¿no? Rusia, China en Latinoamérica, es un eje estratégico de las relaciones internacionales y a ver por dónde llega eso, porque son esta guerra al final implica a todos los aliados de ambas partes, tanto de China como de Rusia. Y Tatiana, desde dentro, ¿cómo se han vivido estos años? ¿Había realmente un poco esa certidumbre de que una situación tan, tan dramática como esta podía llegar? ¿Cómo se latía? No, al revés. A mí me ha sorprendido mucho porque yo llevo, leo las noticias, ¿no?, desde los periódicos españoles, y yo veo que la gente de ahí, pues claro, ven esta situación desde dentro y hay demasiado positivismo. No les decían la gravedad de la situación tampoco. Entonces, a mí me ha sorprendido que yo, por ejemplo, sabía la cantidad de soldados, de aviones, de tanques, todo lo que estaba, por ejemplo, en el país, ¿no? Salía el mapa, salían dónde están ubicados los soldados, dónde está la maquinaria, quién. Tenían muchísima más información y control de que la gente en Ucrania. Es decir, ellos parecían que estaban como que muy sorprendidos porque hasta el último momento no creían que esto iba a pasar. No sé si es una negación más psicológica de no quiero ver, no quiero ver la realidad porque tengo mucho miedo, ¿no? Pero hasta hoy en día, ¿no?, hablo con la gente de ahí y muchos de ellos dicen, esto va a parar, nosotros estamos ganando. Eso es lo que más miedo da, ¿no? Que muchos dicen, estamos ganando, nos está súper positivamente hablando en nuestro presidente y todos los que nosotros estamos ahí y vamos bien. Que esto va a parar, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, le estoy diciendo que venga, ¿no? Y no, que esto va a parar. Y es muy interesante ver este contraste, como las noticias, ¿no?, cómo pueden influir a masas tan grandes que es un país entero. Sí, yo creo que ahí hay también otra lectura que os quería compartir también de los Nietzsche en cuanto a la película, que iba también un poco a una cuestión contextual a nivel identitario casi, que es, creo que es muy interesante. Decía, en los textos de Dostoyevsky puedes sentir que están inspirados por el mal. Quizás pertenezca a la cultura rusa, que en sus profundidades está traída por el infierno. Pyotr Chedaev, el filósofo ruso, dijo que quizás el sentido de Rusia como nación, como país, sea demostrar al mundo cómo no hay que vivir, qué camino no hay que tomar. Así que lo metieron en un hospital psiquiátrico. Nadie quería escuchar. Me parece interesante esa cuestión dentro de la lectura de los Nietzsche, que también es muy particular y discutible o no. Sí me parece interesante esa cuestión de cómo las sociedades un poco que se dejan llevar por un abismo que está delante y se continúa. Y es una cosa muy delicada también a nivel identitario de un balance que ahora mismo está por los suelos, ¿no? Está totalmente desquiciado, llevando una situación en la que al mismo tiempo tampoco conocemos muy bien cuál es el sentir popular al otro lado, ¿no? Que también creo que es algo complejo, ¿no? Y de qué manera realmente, o también quería preguntaros hasta qué punto creéis que es relevante, yo creo que lo es, pero relevante palpar realmente un sentir popular en cuanto a algo como puede ser una guerra, como entrar en conflicto unos seres humanos contra otros de una manera tan, tan encarnizada. Bueno, a nivel comunicativo, desde la comunicación política siempre se apela al conflicto con otros países como un sentido identitario propio, ¿no? Es la forma de reforzar nuestra identidad frente al otro, porque de esa forma reconozco mis símbolos, reconozco mi bandera, reconozco mi himno, que juega con mucho con eso en la película, ¿no? Con la música, con el audio, ¿no? Y lo que genera un conflicto, en realidad, no tiene por qué llegar a ser guerra, lo que genera un conflicto es eso, ¿no? Es mi identificación frente a la otra persona que está enfrente. Y, bueno, esto no es mi frase, es la frase de un expresidente de Ecuador, de Yamil Maguad, él siempre dice, ¿no? Hasta el papel más fino, el más fino que exista, tiene dos caras. Entonces,
debemos ver las dos caras siempre del papel para analizar por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Por la mañana el general decía que esto tiene mucha trayectoria detrás. Y justo le preguntabas tú si el Donbass tenía algo que ver y te decía, sí, es el origen. Pero si el Donbass tiene algo que ver, entonces la Segunda Guerra Mundial tiene algo que ver. Y de ahí no han pasado, o sea, nos ponemos a pensar en años y es que no llega al medio siglo. O sea, muchos de los de aquí estamos cerca del medio siglo. Y no llega a eso la historia, con lo cual seguimos arrastrando cuestiones que vienen de aquellos lados, ¿no? Yo quiero destacar también algo que nos ha sorprendido mucho desde los medios, es ese patriotismo, ¿no? que tenéis los ucranianos, que lucháis por vuestro país y muchos no quieren salir de Ucrania, de Kiev, de Mariupol, de ciudades que están completamente devastadas porque quieren seguir luchando, ¿no? por el país, por su bandera, ¿no? Lo que decías de esa importancia de los himnos y los iconos. Y es algo que desde los medios nos sorprendía, aparte de lo bien que habláis español, todos los ucranianos con los que conectamos es como, madre mía, o sea, nosotros en España hablamos fatal si nos ponemos a hablar hasta inglés, ¿no? Algunos. Y eso también me gustaría destacarlo, ¿no? Ese patriotismo que tienen los ucranianos, ¿no? El patriotismo ha salido con la situación que hay. Sí. Yo nunca en la vida no puse nada con la bandera ucraniana, además ya soy española de nacionalidad, nunca me preocupaba de dónde soy, no me identificaba porque siempre decía que yo soy una persona del mundo, ¿no? Porque he nacido en Unión Soviética, hablo ruso, luego he terminado saliendo de Ucrania y al final he acabado en España y tengo pasaporte español, entonces como que decir quién soy, pues soy un poquito de todo, ¿no? Pero ahora con el conflicto se ha visto además con este patriotismo que se ha despertado, pero lo despertó muchísimo el presidente, lo ha hecho muy bien a nivel de influencia de masas, a nivel psicológico lo hizo, tenía una meta gigante, despertó porque yo creo que le faltaban las fuerzas militares y gracias a este movimiento, a este despertar de patriotismo, él tuvo muchas personas las que estaban dispuestas de coger armas y salir, ¿no? Que eran personas civiles, normales, no tenía nada que ver con el mundo militar. Y también se puede ver esta división gigante aquí fuera. Nunca hemos dividido entre ucranianos y rusos y ahora hemos siempre tenido redes sociales, grupos gigantes en Facebook, tenemos de miles y miles de personas de todo el mundo que, por ejemplo, era ruso parlantes en España, ruso parlantes en Madrid. Pues desde hace unas semanas empezaron a aparecer grupos que son ucranianos en Madrid, los que hablan ucraniano en España, ¿no? E incluso cuando sigues la línea de comentarios, tal vez esta división, la que nunca hubo. Y es una pena, ¿no? De lo que se ha hablado también antes, ¿no? Hasta qué punto patriotismo nos aísla, nos cierra la visión, una perspectiva más global a las cosas, que nosotros no somos una bandera, no somos mucho más que esto. ¿Estabas sintiendo antes? A nivel comunicativo, no sé si estáis de acuerdo, yo creo que se ha intentado vender justamente porque no existe este conflicto post-guerra, se ha intentado vender esta guerra de Putin. No es una guerra de Rusia, es la guerra de Putin, porque al final la persona termina yéndose, no sabemos qué pasará con la persona, pero el país al final, si es que generas esto, es Rusia contra Ucrania. Es lo que permanece, ¿no? Entonces creo que comunicativamente se ha intentado ligar, bueno, José Patricio, se ha intentado ligar a una cuestión más, esto es una cuestión de la persona, ¿no? Del personaje Putin, como una decisión casi personal del político. De hecho, me remonto a las primeras semanas que fueron como las más impactantes por todo lo que estaba pasando y las imágenes que llegaban. Durante la primera semana se viralizó una portada de la revista Time falsa con la cara de Putin, los ojos de Putin, y puedo decir, no sé si la viste, pero fue muy viral y es eso, ¿no? Por señalar directamente a Putin. Y además esa portada incluso fue muy compartida en las redes sociales por periodistas que sabían que era fake, pero la compartían para esa importancia, ¿no? De la tribuna y de en ese momento a Putin, ¿no? Yo creo que estaré
produciendo. Hablabais de un conflicto que lleva muchos años, ya hemos recorrido. Claro, es que en el mapa de Europa se ha hecho la Segunda Guerra Mundial, se ha hecho la Primera Guerra Mundial. No nos podemos olvidar que el presidente norteamericano Wilson, al acabar la Primera Guerra Mundial, viene y traza unas fronteras y 80 años después, en los Balcanes, sucede lo que surge. Pero las fronteras se han hecho en la Primera Guerra Mundial. O sea que esto es, en parte es consecuencia de un régimen fronterizo que no se ha... no ha cuajado bien, no ha cuajado bien, hay minorías por un lado, minorías por otro. Y luego, cuando lo que era el patriotismo, que es una palabra muy importante, y que no es exclusiva de los militares, es decir, el concepto nos tiene que llevar con la defensa nacional, porque la defensa nacional es de todos, y eso creo que lo ha hecho muy bien el presidente con la Ucrania, porque ha conseguido amalgamar, o al menos las condiciones que yo recibo, amalgamar a toda la sociedad. Pero, repito, el concepto de seguridad y defensa nacional es de todos. Hay una parte de un mundo duro, que son las Fuerzas Armadas, hay una parte que es el Ministerio de Defensa, pero está ahí que todo el mundo tiene que colaborar ahí. Porque si no, creamos un ejército de mercenariado, un mercenario que está asalariado por el gobierno. Y eso al final no, o sea, es como un círculo que no encaja, ¿no? Y eso hay muchos ejemplos del siglo XX. De estados o países que tenían grandes ejércitos y se vinieron abajo, porque no tenían, o incluso al revés, países que abrieron la guerra y luego las perdieron. Y Vietnam es un ejemplo claro. El patriotismo, hay que saber eso, cómo lo sentimos, ¿no? Y tan patriota es un militar como es el señor que lleva el autobús ahora mismo el 27 por la Castellana. No sé si es el concepto que creo que debemos de tener todos, ¿no? De que esto es de todos. Por eso nos ha sorprendido. A mucha gente ha sorprendido, uy, que estamos en guerra, que viene el coco, que no sé qué. Pues bueno, pues en la parte de Europa hay una guerra, ¿vale? O una invasión. Pero es que quizá estamos demasiado en nuestro sillón de confort y estamos acostumbrados a decir, bueno, las guerras son de otros, o van otros. En España pasa eso mucho. Dicen, ahí están los militares. ¿Ya? Y cuando ponen una bomba y no van los militares, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta en el contexto también de muchos alumnos también del grado de cine, yo quería abrir un tema que es polémico, pero es la universidad hay que hablar de temas polémicos y hay que tener diferentes perspectivas. Y, para mí son dos cuestiones. Por una parte, me hubiera encantado preguntar al teniente general si hubiera habido más tiempo antes que profundizar en las razones de por qué cierta visión o medios o perspectiva desde Rusia no llega a concluir con nosotros. Y la segunda, que me parece muy relevante discutirla, es que habéis escuchado seguramente que la European Film Academy dijo que no iba a considerar películas rusas este año para los premios, para protegerlas. El otro día, como tal, Andalucía se canceló la proyección de la película Solaris de Andrei Tarkovsky, sucedido por el remake que hizo Soderbergh de la misma. Daniel Tarkovsky fue un amante de la libertad, era ruso, pero un amante de la libertad. Y en algunos festivales de cine, por ejemplo, están declarando no van a seleccionar películas rusas. Otros, por el contrario, dicen que no, que los creadores pueden ser confundidos con el poder, Putin, etc. Pero sí que hay que preguntar, porque hay mucha diversidad además de organismos muy relevantes. Yo puedo decir a nivel de festivales o de cosas de cine que no, en fin, no está reñida la velocidad con el tocino, es decir, no tiene por qué una persona porque haya nacido en un sitio vetarle a poner una película, porque entonces habría una lista interminable de películas que no habríamos visto, ¿no? Así. De entrada, porque aquí las preguntas no están establecidas, luego son las que vienen. Pero yo creo que eso obedece a un daño o un efecto colateral, ¿no? Es decir, queremos aislar, o la comunidad internacional quiere aislar a un agresor, pero pues mira, hay temas económicos, temas geopolíticos, temas tal, y está el tema del cine. Pues no emitimos películas o no dejamos que no sé qué, igual que los tenistas o no sé qué. Se ha citado al teniente general que ha estado hablando esta mañana. Él ha puesto una transparencia del mando de Torrejón, del centro de operaciones de la NATO. Él ha mandado ese centro. Entonces, lo que pasa es que él no puede dar esa información.
no debe de darla, porque es un foro abierto. Y lógicamente, si la universidad pide que venga un experto, el Ministerio de Defensa podrá a un experto. No, no, tampoco, no hay ninguna pregunta. ¿Y lo de los festivales? Bueno, yo luego voy a la Universidad de Películas del conflicto y una rusa. No creo que por esto esté haciendo apología de los rusos. Ni creo que sean ni los el diablo, ni los buenos rusos, en este caso son los sacados. Pero seguramente han habido desmanes de un lado y desmanes de otros. Estoy convencido. Otra cosa es que, al final, llegamos a la batalla del relato. ¿Quién cuenta esto y cómo nos lo cuenta? Yo creo que era mucho más por ahí, ¿no? Por el contenido de la película. Ya sea apología o ya los. Y aquí, desde el punto de vista local, no cualquiera de los dos, realmente. Creo que ahí se podría plantear un tipo de censura, no llamar censura. No, pero es una cuestión más de, creo que de contenido en general, que podría considerarse a lo mejor en lugar de ser una película que va a mostrar propaganda bélica, no sé, a lo mejor. O sea, a lo mejor si llega a ese criterio, pero el criterio sería un poco más de contenido que de dónde viene la creador, el director, la película. Pues no había perdido la pregunta. Entonces, según eso, pasará a los Oscar, al que ha pisado el relator este Will Smith, ¿no? ¿Por qué? ¿Lo echamos ahí fuera? No, es que, al respecto, si me ha dudado, supuesto que, o sea, te condena la pena, te vas a poner aquí y tú te dirías, no te vas a dar aquí. Otra cosa es que la pegada es rara, pero la pegada es rara porque a medida que nos han pegado, por lo pequeño, te caía al suelo, ¿no? Como es una pegada, abrimos el turno de preguntas. Seguro que tenéis muchas cuestiones, pero aquí hay una, creo. Yo la pregunta sería sobre todo
a la hora de filtrar cierta información y tal que estabais diciendo. Todo eso también yo creo que juega un poco la cultura del miedo al final, porque no es solo aquí llegar cierto contenido ruso o no llega contenido ruso porque ahora Rusia está liando la que está liando, pero igual que en España, cuando fue la dictadura, no ponían cierto contenido porque no nos interesa que pongan esto y todo esto. Entonces, para que no nos vendan conejo por liebre, por así decirlo, si tuvierais alguna propuesta así para filtrar cierta información, ver en qué, dónde buscar información veraz y que no nos tomen el pelo. Bien. Esta pregunta va para mí. Me están colocando aquí. Ahí está. Esa pregunta también iba a hacerla yo, ¿eh? ¿Cómo pueden ellos filtrar qué es lo que hay que poner y qué es lo que no hay que poner? ¿Y con qué criterio, no? La pregunta del millón. La pregunta del millón. Sí que es verdad que cuando empezó el conflicto, todos aprendemos, ¿no? De qué es lo que hay que contar, qué es lo que hay que contar, y desde el primer momento teníamos periodistas ahí para mostrar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Que eran nuestros ojos en tiempo, hace muchas semanas, ¿no? Incluso en las fronteras, estábamos en todos los puntos informativos para ir contando esto que estaba pasando en Ucrania, ¿no? Que la invasión rusa justo era allí. Y luego también nosotros, como medio de comunicación, nos apoyamos y nos seguimos apoyando mucho en todas las agencias internacionales, ¿no? Que ellos pasan un control de calidad de todas las imágenes y todos los vídeos tremendo, ¿no? Tienen muchos controles para ir mostrando lo que va pasando y luego también deciden nuestros editores, ¿no? de las noticias y de los informativos, como cualquier medio, para también mostrar qué es lo que estaba pasando y en Rusia también, ¿no? Hemos tenido allí a nuestro corresponsal que nos iba contando cómo eran todas las opiniones de los líderes, qué opinan también en la calle, porque muchos no querían hablar, no se querían mojar, ¿no? Entonces, esa ardua tarea sí que nos hemos volcado, yo creo que mucho más en Ucrania, porque era donde estaba la invasión rusa, ¿no? Pero también queríamos mostrar el otro lado, ¿no? Que era la información que nos llevaba de grandes agencias internacionales y también de nuestro responsable, en nuestro caso, desde Rusia. Hay una cuestión muy importante que creo que debe mencionarse. No se habla de la agresión rusa, en papel fino, no se habla de la agresión rusa, no porque las agencias no quieran. Básicamente, el gobierno ruso ha dicho: si usted llama a guerra a esto, va a preso. ¿Qué agencia? La periodista, ¿no? Tenemos el ejemplo de la periodista que salió con el cartel, ¿no? Ahí lo vimos todos. Y su acto de valentía al hacerlo, ¿no? Que era como. Luego desapareció, estaba muy preocupado por que habría sido de ella, ¿no? Esas horas como de angustia y eso también es muy para reflexionar el acto que hizo ella en su cadena y ponerle un valor, ¿no? Como periodista, atreverse a hacer lo que hizo, ¿no? Se me ha ido justo a la cabeza ahora de mandar un delegado. Teníamos por aquí otra pregunta, ¿sí? Hola, ¿me oís? Sí. Bueno, gracias a todos porque me está encantando las jornadas. Muchas gracias por organizarla. Yo tengo dos preguntas para Tatiana. Una de ellas es algo que me ha llamado mucho la atención en la película porque yo pensaba que estaba superado ya en muchos sitios el tema de llamar fascista a casi todo el mundo. Entonces, a mí me gustaría saber si eso es verdad, que hay personas que piensen que otra persona, por el mero hecho de ser alemán, lo relacionan con el nazismo, le llaman fascista, pero claro, llamamos fascista aquí a todo el que no piensa como nosotros, eso también es verdad. Pero yo quiero saber si existe esa idea de que el alemán es fascista, me refiero a la gente más prorrusa, ¿no? Y la segunda cuestión es que en España se ha hablado de algo. A mí no me gusta lo de políticamente correcto o incorrecto y creo que los periodistas, y yo no lo soy, pero aquí parece ser que hay muchas personas de medios de comunicación, etcétera,
No sé, yo creo que deberíamos romper ya con el tema de lo políticamente incorrecto, porque muchas veces hablar de la realidad es políticamente incorrecto, hablar de ciertos temas es políticamente incorrecto. Entonces, esa censura, autocensura que tenemos muchas veces, pues no creo que sea correcta. Y por eso voy a hacer esta pregunta, que es un poco difícil si no la quieres contestar. En España se ha dicho, en algunos sitios, que la guerra, esta guerra, sería más corta si Ucrania no se defendiera. Entonces, el mundo occidental está ayudando a Ucrania a defenderse. ¿Tú piensas que debemos seguir ayudando a que se defienda Ucrania? ¿Deberíamos intervenir más? ¿Debería Ucrania aceptar esta situación, dado que estamos hablando de la tercera potencia mundial a nivel bélico y es muy difícil que Ucrania pueda ganar esto? Entonces, ¿va a morir más gente, menos gente? ¿Deberíamos seguir ayudando? ¿Deberíamos...? En fin, es una pregunta muy difícil. Gracias. Pues, la respuesta a la primera pregunta, yo creo que puede ser que este concepto de nazista, ¿no?, sigue siendo en la habla rusa, porque las zonas de las que estamos hablando, las que están más cerquita de Rusia, son más nacionalistas. Entonces, también es cuestión de educación. Las zonas que están situadas más cerca de Europa tienen una visión más abierta, más integrador, es decir, tienen una mente un poquito más abierta hacia Europa y un poquito más de educación, es decir, es la gente la que viaja muchísimo, la que tiene mucha conexión, entonces ellos no ven en alemanes nazistas. Ellos tienen ya una comprensión de este concepto como tal y una persona la que es de origen alemán hacen esta división. Pero en las zonas de ahí, como igual lo refleja la película, estamos hablando como unas zonas un poquito marginadas, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta también el nivel de educación que tienen estas personas, que quizás no tienen una perspectiva y una comprensión de estos conceptos que son más fáciles de manipular. Estas personas, es decir, todo, no sé, como más pobreza de comprensión de personas edificables, quién son simplemente por el pasado que llevan como fue en la película, ¿no? Y no sé si he respondido la pregunta, pero la segunda es muy complicada, porque he hablado con la gente de ahí también de esto, ¿no? Había... Entendemos que sería mucho más fácil rendirse, pero no somos nosotros los que tenemos que decidir, por desgracia, ni la gente, ¿no? O decidir a las personas que están arriba, las que están decidiendo qué va a pasar con todos nosotros. Como hemos visto, hay muchísima gente de la que ha huido. También es una tragedia a nivel humanitario, porque yo creo que van a huir por la cuarta parte del país y... Yo personalmente, no hay respuesta así, pero yo personalmente, como la persona además, pues con una sensibilidad especial a la humanidad, a mí no me gustaría que muriera la gente. Yo creo que no importa tanto que pasar porque llevas que conservar tu vida y tu integridad y seguir estudiando, viviendo, criando hijos, y la vida tiene mucho más valor, creo, que el mero hecho de el tipo de pasaporte que llevo, el idioma que hablo, si hablo cuatro idiomas, eso no me ayuda, no me perjudica, me ayuda, entonces... Ahí no sé, Tatiana, si me permites una opinión personal, y creo que se ha hecho mucha referencia a este símil, es si tú permites que el matón del colegio trate a alguien vulnerable continuamente mal y les quite su bocadillo del colegio en el recreo, en la pausa, y continuamente hay alguien, en este caso identificado completamente, ¿no? Vamos a hablar de Putin,
que continuamente sucede con esto, porque ahora hablamos de Ucrania, pero está Crimea, está antes, todo lo que ha sucedido. Hemos hablado aquí que esto viene de la Primera Guerra Mundial, de fronteras maltrazadas, etc. Entonces, si continuamente dejamos que esto suceda, y el símil es muy claro, vamos a llegar en el momento en el que la pregunta la tengamos que hacer aquí en España. ¿Es mejor rendirnos? Porque claro, si hay alguien que continuamente quiere comer territorio y quiere llegar a una geopolítica única, fracase, entonces casi nos hacemos la misma pregunta, si es que dejamos que esto suceda, y creo que es una de las visiones de las relaciones internacionales que se ha hecho mucho. A lo mejor se ha dejado mucho a Rusia a su hora para que esto llegue a suceder. Hola. Yo quería preguntar que, considerando hoy en día a los hechos como esta figura económica de documental, sobre todo el documental en no como se suele tratar convencionalmente, sino en el uso de material de archivo, ¿por qué no ha decidido, cómo veis que no haya decidido, por ejemplo, en esta película, viendo incluso dentro de la película tanto material que se está filmando por la gente y por los medios? Obviamente los Nietzsche tendría una gran cantidad de material de archivo y podría contar estos mismos momentos a través de eso, pero en cambio utiliza la ficción y guionizar todo esto. ¿Cómo veis esto? ¿Si es la ficción algo más elevado a la hora de transmitir estos mensajes que el propio material de archivo que se podría encontrar ahí, o de la propia documentación que podría ir los Nietzsche mismamente a esos lugares y filmar? Yo, si queréis, puedo comentar. Yo creo que es una pregunta muy pertinente, muy interesante, y creo que mi elucubración, por cosas que yo he hablado con el propio Nietzsche, él trabaja con material de archivo para cuestiones que están bastante lejanas en el tiempo. Él necesita esa expansión, ese tiempo de reflexión, esa necesaria, si quieres, oxígeno para poder leer episodios. Las películas de archivo, sobre todo, se concentran en el estalinismo, en momentos. Y él, cuando por ejemplo se acercó a Maidán, fue una película que se rodó ahí, como se llama Merite prácticamente. Y en esta ficción, pues, es que está tan cercano que yo creo que él, no, aparte de él, le gusta mucho trabajar el archivo con celuloide. Entonces, él no se siente cómodo con imágenes de YouTube, que otros cineastas que les gusta trabajar con ese tipo de archivo. Él no. ¿Ibas a comentar algo sobre él? Bueno, no sé. A ver, ¿puedo hacerle yo una pregunta a usted? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de hacer un documental? ¿Cuál es el objetivo de hacer una película? ¿Cuál es el objetivo de combatir? Siempre hay un objetivo en la vida, ¿no? Voy a ir aquí, voy a ir allá. Si el objetivo es hacer un documental, yo le recomiendo a Don Isa, lo he dicho bien, que creo que es un buen cineasta, que se vea la batalla de Midway de John Ford de 17 minutos. Porque está muy bien, pero podemos sacar aquí imágenes y nos quedaría la película más corta. Luego, mi pregunta, fíjese, es ¿cuál es el objetivo de hacer este documental? Creo que era contar la realidad caótica que hay en esa zona ocupada, en base a testimonios, ¿no? Yo he entendido que ese es el objetivo. Ahora bien, yo puedo ir a comer, estarme 3 horas comiendo, o comer en 20 minutos en cualquier cafetería, para no hacer publicidad. ¿Qué ocurre? Quiero tratarte con una persona no infantil. Ese es el periodo de mi pregunta. Que no me de las cosas, que me dejen a mí imaginármelas. No sé si me explico. Entonces, John Ford, y por favor, se lo pido, a mí no me llame en casa, pongas ese documental, la batalla de Midway, los robots se escriben 17 minutos, en 16, en color, y le digo al operador de cámara, voy a grabar los bombarderos. Los bombarderos no. Graban las caras de la gente. Pura de las caras, y luego haremos un montaje para los armadios de América, que aquí alguno lo habéis dicho, pero muchas veces aquí hay una sociedad muy patriarcal, en Ucrania, en la misma sensación, muy patriarcal. O sea, a lo mejor sigue siendo, no digo un florero, pero por idea, Entonces, mi pregunta es, pero no por contar por entrar, es decir, ¿cuál es el objetivo de esto? Contar lo que ha pasado ahí, no lo ha contado lo que viene, quizá cuando me ha traje, pero
problema está que en el foco, lo hemos dicho antes, pues en esos años se ha iluminado otro sitio del mundo. Pero eso, esto mismo, en 15 minutos. En la 1, incluso en la 2, después de comer, cuando pones un documental con los pájaros, tú no se queda dos minutos de la siesta. Pero breve, porque lo ha dicho ella, estamos en la era digital, la que, oye, no me voy a cosas de película porque me van, me lo hago rápido. Y yo ya, ¿no? Pero digo, ¿cuál es el objetivo? Contar lo que pasa ahí, que es un Carajal, con todos mis respetos. Es un Carajal, conocido al político, desajustado, raíces geográficas que nadie sabe, y lo ha hecho esta mañana, con un final de acuerdo, que lo queremos todos, pero a lo mejor no es lo que pasa después, ¿eh? También hay que ser capaz de adaptarse a la inteligencia, ¿no? Adaptarse a lo que no está previsto. No sé si te he preguntado. Sí, bueno, creo que ya te has respondido la misma pregunta, pero ya a raíz de tus declaraciones quería preguntarte, claro, vivimos en una época de la inmediatez, y como tú dices, mejor sí. 15 minutos que 2 horas y media o 3 horas. Pero obviamente ahí es para transmitir un contenido, y muchas veces ese contenido queda vacío en un mensaje de 10 minutos, dependiendo muchas veces de cómo se trata. Ahí están, aquí hay gente del cine, ¿no? Los directores, el productor que dice, no, para contar esto lo cuentas en 10 segundos. Lo voy a poner, no sé si llevamos a la charla del cine bélico, pero yo voy a poner una secuencia de Objetivo Birmania, en el que hay por fin, en 10 segundos, deja claro que el radar hay que destruirlo, que les sale elegido a ellos y que lo van a hacer. No sé si me estoy explicando. Es que hay veces que el marroquismo o el engolar no se funciona las cosas. A lo mejor hay que ser más directos. Para eso tiene norteamericano, pero son los maestros. En 10 minutos no dicen, ¿dónde está el policía corrupto? ¿Quién es el malo? Y ya nos han puesto, está demasiado infantil. Pero aquí, vamos a empezar un poco en el punto de vista del espectador. El que se sienta aquí, en una butaca de cine, ¿qué es lo que tiene? ¿Salir peor del cine o mejor? Pero yo creo que hay mucha diversidad de espectadores. Claro, es que también hay que salir de control. Aquí hablamos un poco desde el punto del cine. Buscamos algo más que mero contenido y que buscamos muchas veces, por ejemplo, analizando las escenas de esta película, vemos tomas de duraciones aproximadas de más de 5 minutos en ocasiones. Incluso el final, que a mí me ha molestado bastante, que hayan quitado justamente las últimas imágenes, pero se debe mantener. ¿Y la imagen del camión con los cohetes? ¿Me puede decir lo que significa? Porque son casi 2 minutos. En el que sale el conductor, le da a la manivela, baja el cañón y sale. Son 2 minutos. Pero ¿cuál es el relato de ese? Que el camión sale, claro, que el camión va a salir. No sé si me estoy explicando. Una cosa es la inmediatez, otra cosa es lo que el cineasta, que tiene su arte, pero yo quiero hablar un momento por el espectador de aquí, que se siente y dice, a ver qué me están contando a mí. Claro, él ve ese camión que baja la manivela, recoge, se monta, sale, y está esperando algo, ¿no? Está esperando, ahora qué va a pasar aquí, no te pasa nada, que se va a caer. Es como la diligencia que tiene a lo mejor. Y si llegan los indios, se acaba la película. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, pero una última pregunta que tenemos por aquí, creo. Bueno. Pero de acuerdo en que la inmediatez a veces no es buena. Esa parte la compro, como dicen ahora. Bueno, yo me voy a salir totalmente del foco del cine ahora mismo. Me vuelvo a la guerra de Ucrania, porque aquí se ha hablado de Putin y su sentido de Rusia como madre patria, del patriotismo de Zelensky, pero de esta guerra, de lo que ha hecho sentir a la gente. Pero no se habla, yo creo, y quiero que los que están allí me digan cuál es su opinión, de cuál es el trasfondo real de toda esta guerra, que es el dinero. O sea, tenemos en este mundo una industria armamentística brutal y una producción de armas que hay que gastar. O sea, no se puede producir y almacenar. Entonces, en este momento ha sido Putin el que ha empezado la guerra, y un montón de países detrás que se han dedicado a armar a los ucranianos, esas armas también las paga alguien. Entonces, quiero que, prescindiendo de estereotipos románticos, me digan exactamente qué piensan de que realmente es una guerra económica.
Bueno, es económica también por las consecuencias, ¿no? Lo estamos viendo, seguramente la apertura del informativo de las tres, veamos todo lo que está pasando con los precios, lo hemos visto también en los supermercados, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es verdad ese trasfondo de con la economía ligado al envío de armas, ¿no? Que desde España también hubo su parte de apoyo, pero también las consecuencias, ¿no? De esta guerra que nos aplican a todos. Evidentemente no solo es por la guerra, ¿no? Eso es un otro tipo de debate, pero sí que las consecuencias económicas también son un hecho, ¿no? Yo creo. Bueno. Yo quería agradeceros a todos la presencia, tan interesantes reflexiones que han salido. Hubiéramos estado más tiempo, desde luego, pero hay que dejar a José Manuel con su intervención, que tenemos muchas ganas. Bueno. Y bueno, quería pediros un aplauso muy fuerte para todos. Gracias a vosotros. Gracias. Un placer. Pues seguimos la jornada con la conferencia de José Manuel Fernández acerca del cine bélico en relación a la Segunda Guerra Mundial y al conflicto de Ucrania. Muchas gracias. Primero les voy a cambiar el color. Vamos a entrar en el blanco y negro, ¿eh? Y luego prometo acabar en 25 minutos. ¿Les parece? Claro, después de hablar de todo esto, lo mío va a parecer Disneylandia. Porque, claro, les voy a hablar de las cosas bonitas, del ejército, del cine, y lo que hemos visto es una película que es muy realista, que está muy bien hecha, y que tiene un objetivo claro, que es despertar las conciencias, ¿no? Yo, repito, soy un aprendiz, que dicen que soy experto, pero yo me considero aprendiz. Entonces voy a ir muy rápido para hablar de dos cosas. Vamos a poner el foco primero en la parte específica, es decir, qué películas hay o qué cosas hay sobre lo que es el conflicto de Donbass, lo que es la guerra de Ucrania, y muchas de ellas, repito, son de muy poco bagaje histórico, porque están hechas a raíz de esos fenómenos de Maidán, ¿no? Sí, lo tengo que encender, me parece, ¿no? Está encendido. Sí, está encendido, vale. Yo creo que desde aquí, sí. Vale. A ver si está. Ahora. Entonces, le propongo que hagamos una visión rápida del listado de esas películas que podemos encontrar y o documentales, y luego que nos vayamos y nos salgamos un momento de Ucrania y que veamos lo que es el ámbito general del cine bélico, para ver si eso está bien comunicado o mal comunicado, y para que tengamos nuestra propia personalidad. No sé si creo que me oyen bien, porque yo no soy el importante, yo soy el relator de esto. Lo importante está aquí, es un capitán del ejército norteamericano, y es el capitán Nelson, y es un paracaidista, pero en realidad es el que nos va a acompañar. ¿De acuerdo? Es una figura, es un icono, ¿no? Luego vamos a ver esa visión específica de Donbass. Sí. A ver. Entonces, la primera película que podemos encontrar, que la mayoría son documentales, es del año 43, aunque luego se emitió en el 45, y es una película rusa, bueno, de la Unión de República Socialista Soviética, que se llama Victoria en Ucrania, y fíjense lo importante que tiene esto. Ucrania, para la Unión Soviética, no era un trozo más de la Unión Soviética, era algo muy importante. Entonces, hicieron tres documentales con noticiarios de la época cuando se liberó Ucrania del poder nazi o fascista o el mensaje que quieran ustedes utilizar. Y ese director, Alexander Dotsenko, que hizo muchos documentales para el ejército ruso, pero repito, con una metodología prácticamente está difícil de encontrar. Luego encontramos Maidán, que se ha hablado del mismo director que hemos visto hoy, Sergei Lonitsa, perdón, si no pronuncio bien, porque es un idioma que cuesta a un occidental pronunciar. Winter on Fire es otro documental que nos cuenta mediante esos fenómenos, esos sucesos que se produjeron cuando la población se quiso un poco rebelar ante lo que había sido un engaño. Es decir, me has prometido que voy a entrar en la Unión Europea y ni siquiera estás haciendo un acuerdo con ella
iniciar ese trámite de transición, ¿no? Esos son documentales que están muchos de ellos en las redes. El primero es difícil de encontrar, solo se encuentra el título. El segundo, Maidane, también es muy adecuado, incluso Crimea. Crimea es una película rusa que es, digamos, el hermano gemelo de Pearl Harbor. Y todo el mundo dirá, ah, claro, Pearl Harbor sí la conozco. Esas amistades de Profidel, esos chicos guapos, esas americanas guapas, esa película que se ve muy bien, que luego al actor le den el premio al peor actor, parece que le dieron. Pero es la respuesta rusa doble. Primero voy a hablar de Crimea y luego voy a hacer una contrapelícula para frenar ese expansionismo norteamericano de sus... Porque claro, Pearl Harbor me habla siempre de victorias, esa es otra regla. Del cine bélico, muy poca gente quiere hablar de derrotas. O si hablan, las edulcoran o las idealizan, ¿no? Cyborg, héroes, nunca mueren. Pues fíjense, es cinco hermanos que se alistan a luchar con Ucrania y luchan en el aeropuerto de Donetsk. Es casi, casi fotocopia de los hermanos Sullivan, película norteamericana, que fue la que hizo que el Congreso norteamericano dijese, hacemos la ley Sullivan para que nadie, si son hermanos, no vayan a la misma unidad militar. ¿Por qué? Porque si van a la misma unidad militar y mueren los cinco, como pasó, a la pobre madre le llegaron cinco telegramas. La película está la protagoniza War Bond. Claro, alguien pensó, aparte con la cabeza y para llevar el casco, en el mundo militar dijo, hombre, esto es una cafrada, no mandes a los cinco hermanos al mismo sitio, porque si mueren, mueren todos. Entonces, esa ley Sullivan fue la que le inspiró a Spielberg para hacer Salvar Soldados. Pero tiene, fíjense, hay una capilaridad entre el cine, aunque sea occidental y oriental. No se copian, pero cogen las ideas. Y ese es el ejemplo de héroes bajo de Nunca Mueren, ¿no? Frost. Frost es una película que es lituana, que es una road movie. Es dos que van a hacer una ayuda, pasan el frontón, pasan la frontera, van a dejar comida y al final se les va complicando todo y acaban metidos en el conflicto. Probablemente yo estoy citando películas que ustedes seguro que han visto o las conocen. La unidad 93, la batalla por Ucrania, pues es una serie documental de declaraciones tomadas a combatientes de esa brigada mecanizada. Donbass la acabamos de ver, es una, yo creo que cuando me preguntaron, yo esta dije, pues a mí me parece que es esta, y la han elegido ellos. O sea que me parece. Atlantis es desalentadora al cubo, porque es... La guerra ha sido total, ha sido nuclear y al final nos hemos encontrado que todo está destrozado. Y llega el combatiente, que es una idea que creo que se lleven de aquí antes de las 2:25, y el combatiente está traumatizado o post-traumatizado y tiene que volver. Y eso ya nos lo cuenta no los americanos ni los rusos, Homero en la Ilíada nos dice que llega Ulises y dice, no es el mismo, ¿verdad? Eso explica esa secuencia del francotirador cuando está ese actor sentado frente al televisor apagado. Él está en otro mundo, aún no ha regresado, ¿no? Atlantis. Y luego Inner Wars y La Tierra es azul y o como una naranja, son dos visiones desde el punto de vista femenino. Y yo creo que son muy importantes de citar, pero no porque se haga muy bien lo de la mujer, no, sino porque en la primera de ellas, Masha Kondakova, nos está hablando de la visión de la guerra que tienen tres mujeres distintas, una como sacrificio patriótico, otra que ha sido mutilada y otra que está intentando superar los traumas. Visión femenina, pero no feminista, quiero dejar eso claro, y no tengo nada contra feminista, sino mejor de la mujer, de la identidad de la mujer. Y si éramos pocos, la siguiente, el azul en este Ucrania de Irna Tselkik, lo que me trata es de hablar de una madre soltera con sus cuatro hijos, y una de ellas quiere ser directora de cine. Me parecen películas para reflexionar, pero realmente para ir más allá de lo que podemos pensar, incluso, lo que sacamos. Eso es la visión específica, ¿vale? Ahora, ¿ustedes alguna vez han montado algún mueble de IKEA? Seguro que sí, ¿no? Luego nos sobran tornillos. A mí me sobran tornillos o los tiro. Bueno, pues ahora dejen el mueble a un lado y vamos a coger otro mueble, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la visión general. Entonces, si ahora al salir hablamos nosotros, todos diremos la misma pregunta, la que me hacen siempre. ¿Para ti cuál es la mejor película bélica? A mí esta. La mayoría de la gente joven, las películas bélicas que citan, son todas con fecha de caducidad, como los yogures. Nadie dice una película anterior al año 2000. No sé, porque solo han visto las modernas. Entonces, pero sería una conversación, ¿no? ¿Cuál es la mejor película bélica? El género bélico, ¿qué desarrollo ha tenido? ¿Lo miro como un salchichón por lonchas o lo miro verticalmente? Depende de cada punto de vista. Luego, una visión retrospectiva, ¿cuál es el momento actual del cine bélico? Porque hay un momento actual, ¿vale?
película que se presta a una guerra, ¿no? Hay más de una guerra, no solamente esta, hay más de una guerra. Y en las conclusiones. Voy a ir deprisa, si me permiten, pero no porque quiera meterles todo con calzador, sino porque creo que ustedes son suficientemente inteligentes, o sois inteligentes, que usted para el usted no es por distancia, es por respeto, ¿eh? Quede claro, ¿eh? No soy aquí yo arriba y vosotros, ¿no? Es por respeto. Vamos a ver un poco. La mejor película bélica, pues uno dirá que le gusta una, el desembarco en Normandía, Raya, no sé qué, pero al final es como cuando vamos a comer algo, hay una parte que es el gusto del consumidor. Eso ya nos lo decía Raoul Walsh en una película en la que se idealizó un desastre militar, como Little Big Horn, murieron con las botas puestas. Ah, sí, sí, esa es de soldados y de indios, ya, pero es que el género bélico no es solamente de la Segunda Guerra Mundial. El género bélico puede cogerme películas que sean de la caballería americana o puede cogerme películas que no haya ni un solo tiro, que es lo que van a ver ustedes. Películas, repito, que no hay ni un solo disparo y son más bélicas que las más agresivas. Vamos a ver esa secuencia. Son secuencias de 20 ¿Significa segundos. Que me van a dejar abandonado. No. El regimiento emprende la marcha dentro de una hora. Puede venir con nosotros si quiere. Pero, ¿a dónde va el regimiento? Al infierno, Sam. O a la gloria. Depende de cada punto de vista. Errol Flynn, Arthur Kennedy, depende. El regimiento va a la gloria o va al infierno. Aquí ha habido un regimiento, que es el regimiento Alcántara, que durante 90 años nadie hablaba de él. Y nadie sabía ni que era el Alcántara. Pero alguien un día rescató y dijo, es que estos en la guerra de África protegieron la retirada de la infantería y el teniente coronel que mandaba aquello cargó y sacrificó al regimiento. Claro, para nosotros dirá, pues el que iba al infierno o a la gloria, depende de cada punto de vista. Pues en la mejor película bélica estamos en los mismos. Depende, habrá uno que diga, a mí me encanta esta, por algo, siempre es por algo. Pero nuestros gustos son nuestros, no se pueden estereotipar, que es lo que quiero demostrar con esto. ¿Vale? Vamos a ver rápidamente, longitudinalmente, a los años 20, 30, en los años 20 el ejemplo, el reflejo es la Primera Guerra Mundial y lo que viene después, el pacifismo, porque ha habido millones de muertos. Y porque el cine ha empezado a contar lo que ha pasado ahí, pero de manera que el público vomitaba. Sí, sí, vomitaba. Aquí yo he puesto algunas películas, aquí ya entramos en dislexia. Habrá alguno que diga, no ha puesto esta, me ha quitado aquella. No, yo he puesto las que considero más importantes, pero no están todas porque no me cabe en la transparencia. Pero ahí cito El Gran Desfile, La Cruzada Potemkin, Napoleón, Alas, la primera película que recibe un Oscar es Alas, Wins, aquí hay gente del cine lo sabe, es una película bélica. La cualidad de la falla, pero es, y sale y William Wellman, y sale Gary Cooper, cinco segundos. Cuatro de infantería, la visión de Pax de la infantería, de la extinción, y sobre todo esta sin novedad en el frente, que vamos a ver una secuencia. ¿Por qué? Aquí no va a hablar nadie, estos son todos tiros. Sí, claro, esto ya lo veo todos los días. Pero fíjense la trinchera de la infantería alemana. Los servidores de la ametralladora. La cara de desasosiego y la infantería francesa que va a atacar y ese travelling con grúa que Lewis Milestone va a hacer, los embudos de las bombas. Sí, 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 esto ya lo veo en internet si quiero ya, pero el público de 1930 cuando vio esto salió de los cines vomitando. Porque lo único que tenía de las guerras era una foto, cuando le decía, mira, esto es una guerra. O uno con mucho uniforme, muy, muy bonito, pero estoy tapando. Fíjense este travelling y la cara de los sirvientes de la ametralladora. Porque es como se me encasquilla la ametralladora, estoy muerto. La adrenalina sube. Van a ver ahora que uno va a perder las manos. El Departamento de Efectos Especiales está. Fíjense la visión. Son unos guantes. Pero es, el cineasta nos ha querido transmitir y decir, se ha quedado solamente en las manos. Una película antimilitar, antibilicista, anti todo. Pero luego sirvió de banderín de enganche para la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? A estudiar el tema. Los años 30, llega el sonoro, el cine es un fenómeno de masas, aumenta la producción y nace una nueva industria. Ya no es unas élites que ven una cosa, ya es todo el mundo. Aquí nos encontramos que Hollywood, que es el que lleva la voz cantante o el que impulsa todo esto, se va a hacer las Américas, como decimos aquí en España, ¿no? Con todo mi respeto, no a hacer las Américas, sino a viajar. Es decir, voy a contar la épica. La épica, es decir, voy a hacer colonia, voy a irme a muchas partes del mundo, porque el espectador que se sentaba decía, he ido a esta, a la carga de Río Ligera, o he estado en un salón, viajaba. Es decir, no nos engañemos,
el cine es una gran, ha sido para nosotros, para nuestra generación, un gran tablero de enseñanza. Nos sentábamos ahí y nos íbamos a ver a Trasnívola a Gambo, ¿verdad? Porque no podíamos viajar, a lo mejor. Pues aquí igual, películas como Adiós a las Armas, de Jaime Wayne, La Patrulla Perdida, aparece John Ford, La Bandera Francesa, de Dudouvier, la mejor película sobre la Legión española, hecha por un francés. Houston, tenemos un problema de comunicación en España. Si la mejor película sobre la Legión la ha hecho un francés, es que aquí aún no, nadie ha cogido la historia real de contar un cuerpo como el de la Legión, que tienen un credo que pone legionarios a morir, legionarios a luchar. Perdón, legionarios a luchar, legionarios a morir. Tres Lázaro Bengalíes, la épica. La carga de la ligera, como una derrota militar que está en todos los libros de historia, se puede convertir en, y ensalzar. La gran ilusión, las cuatro pruebas. Boyes, ¿quién no ha leído la novela Boyes? Una gran novela de aventuras, ¿eh? De los tres hermanos Yes. Los años 40, la Segunda Guerra Mundial, la propaganda, ¿verdad? Porque se llama propaganda, yo creo que no se llama así, pero así están todos los libros. Y la difusión del triunfo, el que gana cuenta, igual que el que se casa paga, ¿no? No sé qué, pero el que gana cuenta. Y aquí hay una película que es de un objetor de conciencia, de uno que no quería ir a la mili, de uno que no quería luchar, como era Alvin York, un señor, aquí diríamos, de a pueblo, de, más de campo que las amapolas. ¿Eh? Y protagoniza una historia y va al final de la guerra. Pero lo mejor es que vean ustedes una secuencia, muy breve. ¡Blanco! Hola, Alvin. Hola, hola, Alvin. ¿Qué vas a hacer? ¿Te incorporas o esperas que llame tu quinta? Prefiero esperar. ¿Gary Cooper? ¿Walter Brennan? Hoy es martes, Alvin. Solo tienes hasta las 6. Que no cuenten conmigo. Vamos, ve a alistarte, Alvin. No quiero. Yo no voy a la guerra. La guerra es matar. Y la Biblia va en contra de eso. La guerra va en contra de la Biblia. Completamente de acuerdo. Tienes un gran sentido de la religión, no como esas beatas... El sentido que usted me enseñó. Sí, ya lo sé. Así se trabaja. ¿Has limpiado alguna vez un fusil? Hasta ahora no había limpiado uno tan bueno, pero el mío muchas veces. Es un objetor. De modo que tú tienes un fusil en casa, ¿eh? Sí, señor. Y el sargento le está picando. Cualquiera lo diría. Esta vez me han dado. Y a mí. Eres el único cabo que queda. York. Toma el mando. No oyes lo que te digo. Sí, sargento. ¿Dónde vas? ¡Vuelve aquí! Me ha dado el mando, ¿no? Me ha dado el mando. El sargento York, era el cabo York, consiguió capturar a 155 alemanes, le ascendieron a sargento, la historia es verídica y era un objetor de conciencia. Fue el mayor banderín de enganche del ejército norteamericano. La guerrera del sargento estuvo en la Quinta Avenida, muchos hemos estado por allí, ¿verdad? Pues allí, ahí estuvo 6 meses después de que acabó la guerrera y las olas llegaban hasta el Rey de Sevilla. ¿Por qué un objetor de conciencia consigue tirarle su país? Porque lo ve como un hombre que dice, yo no quiero ir a la guerra, a la guerra. Y si tienes un sentido de la religión, el cura que es el que vende en la tienda comestible, y dice, el que me enseña usted. O sea, que es más de pueblo que la zanapola. Pero es, se convierte en un héroe, no sé si me estoy explicando. Entonces esa conversión, la película de 41 de Howard Hawks, Oscar, y que fue aclamada por la crítica. Aquí vamos a empezar ya a ver comparaciones con lo que hemos visto en Donbass. El sargento le está picando porque en el ejército, y tenemos que decirlo, al que marca mal el paso le damos, oye, tú, despila bien, no sé qué. Parece que el que no está igual que los demás no nos gusta. Y el sargento le ataca. Diciendo, tú tienes un fusil y sabes limpiarlo. Pues menudo, diciendo, tú que eres un inferior, ¿no? Que no eres importante, ¿no? El sargento yo. En la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos hicieron más de 1.500 largometrajes de cine bélico, porque para ellos no era un entretenimiento para ir al cine de 6 a 8, era una herramienta, y no solamente de propaganda, había que ganar la guerra en los campos de batalla, en la retaguardia y en la sociedad norteamericana. Porque, repito, se encontraba un ejército que era, bueno, de cantidad, pero no era de calidad norteamericana. Tuvo que evolucionar como muchos ejércitos.
Aquí hay muchas películas, repito, Destino Tokio, de Submarino, Guadalcanal, 30 segundos sobre Tokio, no eran imprescindibles, un verdadero tributo de John Ford a las lanchas torpederas. Victoria en Ucrania, fíjense, la que he citado antes está en esos anales, y estaba puesta aquí, y es porque tiene un gran mérito ese documental, que es a base de documentales del ejército soviético. Los últimos de Filipinas, es española, no hay por qué hacer una lista y decir, no, las españolas aparte, no somos de segunda división. Esa película tuvo mucho éxito en España, en el público de 1945, en la sociedad de esa época. Y Objetivo Birmania, creo que les he dicho antes, no hay, en mi punto de vista, ninguna película mejor tratada lo que es el ámbito militar. En el sentido, ya sé que hay muchas que tienen muchos efectos especiales, pero en esta vamos a ver cómo el capitán les va a decir claramente qué es lo que hay que hacer. Y sobre todo, es un ejemplo de liderazgo, que es una palabra que yo no he escuchado aquí y no he visto en la película, en Donbass. Creo que mi pregunta no está. El liderazgo es muy importante en un ejército, pero no el caudillismo, sino el liderazgo y la lealtad hacia el subordinado al que está arriba. Si no hay ese feedback, eso no es un ejército, es un montón de gente vestida de cocodrilo, ¿eh? Pero vamos a ver esta secuencia y fíjese lo que va a decir el Rolfín de que el radar hay que destruirlo. El radar tiene que ser destruido. Alguien debe hacerlo. Nos han elegido y nosotros lo haremos. Las fuerzas paracaidistas. Hombre, el avión. Sí. Cuando yo me acerque a la puerta, usted tendrá que seguirme. Y cuando me tire, se tira. ¿Enterado? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Oiga, ¿qué pasará si no se me abre el paracaídas? Que llegará a tierra antes que nosotros. ¿Comprobar? Eso es muy paracaidista. Suerte y al salto. El salto es una situación extrema, ¿no? Army 27805. Army 27805 de Jefe Rojo. Seis personas en un cuadro. ¿Ha visto a los japoneses dirigirse hacia aquí? Estoy con uno más. Esto es para la marcha, hay problemas. Dadme un mapa. Army 27805. Army 27805. No aterricéis, os están esperando. No aterricéis. Venid dentro de dos días a posición G285900. El liderazgo. El capitán va con la metralladora como uno más. Su uniforme está hecho jirones. Y llegan a un sitio que no hay nada. ¿Qué os pasa? ¿Qué esperabais encontrar aquí? A mí me ocurre lo mismo que a vosotros. Pero hemos recibido orden de llegar a la cima y esperar y la cumpliremos. Así que no os hagáis los remolones. Dame esa pala. Y el que tiene que dar ejemplo, que es el capitán, pues dame la pala. Eso, el que ha escrito ese guión, no se lo ha inventado. Alguien se lo ha transmitido. Dice, oye, esto es así. El jefe tiene que dar las órdenes y tiene que ir delante. Porque eso de decir, venga, ir para adelante. Eso es muy fácil, pero lo que tienes es avanzar, ir delante. Que es lo que yo he visto en la película de Obama. Veo gente en los puestos de control, pero no veo a un jefe que diga, mira, el señor con el gorro ruso y está la gente comiendo ahí, mal comiendo. Tu gente son tu preocupación. Tú tienes que hacer que coman bien. Y tú comer el último. O sea, es la A, el mundo militar. O sea, el jefe come el último. Tiene que tener tu gente perfectamente. Es una cuestión de lealtad hacia arriba. Abajo. Seguimos para ir finalizando. Más películas, esta que creo que nos tiene que hacer reflexionar de que la guerra hay que ganarla también al regresar. Y William Wheeler, en los mejores años de nuestra vida, nos cuenta desde los ojos de tres combatientes de Tierra Mayer y van a ver a un chico que perdió las manos. No sé si esta película la han visto o no, pero a mí me parece maravillosa y no tiene ninguna... Este muchacho, Howard Russell, se quedó sin manos. Gracias. No, no, yo lo cojo. Y en ese plano vamos a ver cómo enciende un cigarrillo. Sus ganchos. Deja, tengo cerillas, capitán. Fíjense que Wheeler nos pone la cámara para el cine, para que veamos que las Fuerzas Armadas no son de tierra ni de mar. Ahí está el colegio, son todos. Y el regreso a casa. ¡El estadio! Si me dieran un dólar por cada pase que he dado en ese campo. Frederick Mark. ¿Cuánto? Harold Russell y Dan Andrews. Cada uno simboliza un ejército. La América del 46. Que se está... Es una maravilla. Y que hay que volver a la realidad. Y ahí está el balón. Hasta los tres nos lo pone en el espejo, ¿eh? Bueno, y la llegada de este chico... ¿A dónde ahora? Sin manos. Un momento, amigo. Y la cara de la madre cuando va a levantar la mano y ve que su hijo no tiene manos. ¡Es Homer! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Es Homer! ¡Ha llegado Homer! La cara
cara de tristeza, la mirada perdida. Y los bueno, compañeros vamos. Que dicen, ahora ya nos podemos ir, ahora ya es tu guerra, adaptarte a donde has vuelto. La mirada de esta señora, fíjense. Fantástico. Bien, los años 50, empieza el parón, se acaba la guerra. Voy a acabar en 10 minutos para cumplir un poco los horarios. Empieza a importar la persona. Los años 60, 50, nos encontramos más películas, muchas de ellas deslavazadas. Sigue siendo la Segunda Guerra Mundial un gran caladero. Películas españolas, no españolas, en fin, de todos los colores y sabores. Los años 60 empiezan las operaciones conjuntas y combinadas, las grandes batallas, las grandes producciones. Vuelve lo colectivo. Si los 50 se habla de la persona, los 60 de los... En los años 60 tenemos los cañones de Amarón, el día más largo, que va a tener mucho empuje en Occidente y va a provocar otras cosas en Rusia, concretamente una serie que se llamaba Asedio, una serie de para contrarrestar el día más largo. El tren 12 del Patíbulo, muy popular. La batalla de Inglaterra, no voy a poner la secuencia, pero que sepan que se habla de lo que es hoy en día mando y control, es decir, cómo los alemanes en la batalla de Inglaterra intentaron doblegar precisamente a los británicos, la lucha entre los Spitfire y los Stuka y los Messerschmitt, pero sobre todo la lucha de un pueblo que estaba siendo atacado, y cómo la estrategia cambia, cómo ha cambiado en Ucrania, y en vez de bombardear a los aeródromos, bombardean a las ciudades. Lo pasó en esta. Puente de Remagen. Sigo por cumplir. Esto sería imágenes de la batalla de Inglaterra y la conversación que tienen el militar con el político. Maldita sea, tenemos 650 aviones. Y ellos tienen aproximadamente unos 2.500. Pero hay que suponer que no vendrán todos a la vez. Además, tenemos el radar. Churchill tiene mucha fe en el radar. Es vital, pero no derribará aviones. Fíjese. El otro dice, hombre, pero no me lo meto junto. Le dice, y tenemos el radar. Le dice, ya, pero es que hay que subir arriba y abatir esos aviones. La visión del militar que dice, yo te estoy diciendo la realidad. Si vienen todos juntos, no van a hacer. La película que además está muy bien trazada, la parte alemana y la parte. Pues el montón de carne con ojos, ese Rambo que vemos todos que parece que solo deja a su coronel, es decir, y la mezcla de cine de guerra y violencia, ¿no? Años 70, películas muy buenas como Tora, 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 Ha llegado el águila, no voy a poner secuencia para cortar. La batalla de Midway, fíjense, estamos en la guerra de Vietnam y nos siguen poniendo, haciendo películas de la Segunda Guerra Mundial, es decir, nadie quiere poner el foco en Vietnam, nos lo ponen en la Segunda Guerra Mundial porque es una guerra que se ha ganado y ha sido, si me permite la expresión, limpia. Pues limpiamos la guerra, sí, ¿no? El caso, la primera película sobre Vietnam y viene del 78. ¿Cómo es posible que una guerra me la cuentas cuando te ha terminado? Aquí hay un problema de comunicación importante. Y si quieren, me tomará la cera. ¿Cómo un país como Estados Unidos pide la guerra de Vietnam si tiene tecnología para llegar a la Luna? A ver quién contesta eso. A lo mejor es que nunca se declaró la guerra de Vietnam. Es que no hubo una declaración de guerra en Vietnam. Hubo envío de tropas. Ah, y si yo mando tropas, pues nunca declaró nada. Pero fíjense, el regreso del cazador. Y aquí aparecen todas las de Vietnam desde ese momento, ¿no? Años 80, aparece la vulgarización, he dicho lo de Rambo, es el ejemplo claro, el cine espectáculo, Top Gun, qué bonito es volar, qué bonitos son los uniformes, todo es precioso, ¿verdad? Y los conflictos se personalizan, ya no es, no, es que yo no quiero ir aquí, yo no quiero ir aquí, todo muy personalizado. El submarino, lo voy a saltar, pero que sepan que esta película, que es quizá la mejor del subgénero de submarinos, está prohibida en todas las dotaciones de submarinos. Cualquier capitán de submarinos del mundo no puede poner esta película a su tripulación. ¡A 50! Y dirán, ¿por qué? Porque es tan claustrofóbica que si ya de por sí está en un submarino es claustrofóbico, como le pongas esto, se tira por las paredes. Contaba un compañero que estuvo en submarinos, que tuvo un suboficial que ya llevaba años en submarinos y le dio lo que llaman la pájara, la ventolera. Y tuvo que parar el puerto y dejarme, porque no existía esa ventolera. Hablamos de una cosa que es un caso, que es una lata de sardinas. Lógicamente, no hay que ir un marino, pero es dentro de un hierro estar metido un mes o mes y medio sin salir. O sea, eso hay que aguantarlo. Los años 90, el 50 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, de lo que es la guerra. Salvados Soldado Ryan, que todos la conocen porque es el desembarco. Y para finalizar, vamos a irnos a lo que son las conclusiones. El siglo XXI, los nuevos escenarios bélicos, aparece el ordenador, con lo cual ya puedo hacer miles de ejércitos en el papel. Y
diversas películas, aparece en la serie de televisión. Al cine lo intenta matar las series, ¿no? Aparecen las series como Band of Brothers, Mano de Sangre, o Pacific, que no es tan brillante, pero sí yo quiero citar algo. El nuevo orden mundial, hay unos nuevos escenarios que son asimétricos, es decir, no es ya un país contra otro, sino que hay diversos tal. Voy deprisa porque quiero cumplir ahora. Hay diversas películas de muy variada pelaje dentro de ese Brexit británico que nos han ido metiendo. Películas como El único superviviente, Bajo la arena, Monuments Men, Francotirador, Silencio de la nieve, una española muy curiosa. Dunkerque, que no le voy a poner un ejemplo porque está claro, como una derrota la convierten en victoria. El soldado desconocido, me gustaría ponerlo, pero por tiempo no voy a ponerlo. Es una película finlandesa, en Finlandia, el 5 de diciembre es el Día de la Patria, y ponen Tuntematon Sotilas, que es la película del soldado desconocido. Hay una, la han hecho recientemente en color y es muy buena. Valle de Lágrimas es una serie israelita sobre la guerra del Yom Kippur, una de la segunda guerra árabe israelí. Y para finalizar, Dunkerque de nada, quiero, esto es lo que decía el soldado desconocido, que hay cómo disparaban al conductor del carro. Cuando no había minas, el infante disparaba. ¿Vale? Revisión respectiva, pues la Primera Guerra Mundial, el pacifismo, colonialismo, por décadas, el héroe de la propaganda, la persona del combatiente, las operaciones, el estancamiento, el soldado máquina, los años 90, agotamiento de las series, nuevos escenarios y nuevo orden. Momento actual, hay un repunte del género, hay un empleo masivo de los medios especiales, digitales en este caso, efectos especiales, y lo bélico vuelve a premiarse, vuelve a salir en los certámenes. Conclusión, pues la Segunda Guerra Mundial es un marco propicio, vuelve el interés por el ámbito militar, hay una pujanza de la serie de televisión, queremos todo que sean series, temporadas, y más. Es un medio de comunicación, lo que hemos dicho antes, es un fuerte medio de comunicación, y crea estados de opinión, que ahí es lo que nos interesa destacar. Vuelvo a donde empecé. Hemos visto la mácula pequeña y la mácula grande. Y ahora decirles que les he engañado. Os he engañado. Porque yo solo he hablado de este eje del cinematográfico, pero no he hablado del militar, ni he hablado del histórico, no he hablado de la película León de Esparta o de 300 o de Aníbal. Es decir, porque depende de con qué ojo lo mire, lo que necesitaré es la visión de tres ejes para tener una visión global, ni de la Edad Media. ¿Vale? Luego, repito, hay que tener esa visión global. Y para finalizar, esta frase que se acuña en la película La colina de los diablos de acero, contadme la historia de un soldado raso y os contaré la historia de todas las guerras. Si ahora hay una guerra en Ucrania, habrá que contar la historia del soldado raso o de la soldado raso. Pero de esa gente que está a pie, cuando dice la televisión, y hay combates callejeros, eso significa combate cuerpo a cuerpo, combate en el que tú hasta oyes la respiración del que te está a punto de matar a ti. Finalizo, voy a pinchar ahí una breve secuencia de una serie que se llama Hermanos de Sangre, que es la historia de los combatientes de la división, el regimiento de infantería que llevaba. Pero sobre todo, no es una imagen de guerra, es lo que le dice el comandante del batallón cuando la guerra ha terminado y le va a decir, sobre todo los americanos lo hacen muy bien, este es el tal, este es el cual, lo dice que tiene que cada uno de ellos. Yo voy a ver lo que dice, ahora ya se acaba esto. Ahora tenéis que volver a vuestro sitio, cual Ulises, debería decir, y reincorporados a la vida civil. Este es el mensaje que yo quiero que se lleven. Vuelva yo por aquí o no vuelva por aquí. Que esto de la defensa no es cosa de los militares, es cosa de todos. Si no entendemos, si no nos metemos esa idea en la cabeza, cuando llegue la guerra más cerca dirán, uy, conmigo no, es de todos. ¿Vale? Y muchas gracias a ustedes. Les dejo esta secuencia. David Webster se convirtió en redactor del Saturday Evening Post y el Wall Street Journal. También escribió un libro sobre los tiburones. En 1961 se hizo a la mar en solitario y nunca más se supo. Son soldados. ¿Y qué fue cada uno de los soldados? ¿Qué es el elemento importante del ejército? El soldado, no el coronel ni el general. Johnny Martin volvería a su empleo en los ferrocarriles para luego montar su propia empresa de construcción. George Luce se dedicó a toda clase de reparaciones en Rhode Island. Y para dar testimonio de su personalidad, 1.600 personas asistieron a su entierro en 1998. Frank Perconte regresó a Chicago y trabajó de cartero en una ruta postal. Joe Liefgott regresó a San Francisco a conducir su propio taxi. Bull Randleman fue uno de los mejores soldados que haya tenido jamás. Se dedicó al negocio de dragados en Arkansas.
Lo que cada uno hizo después de la guerra fue tan diverso como la vida misma. Eso es lo importante. Cada uno después de la guerra... Carwood Lipton llegó a ser el ejecutivo responsable de unas fábricas de vidrio con presencia en el mundo entero. Actualmente lleva una agradable vida en Carolina del Norte. Ronald Spears se quedó en el ejército. Sirvió en Corea. Hay uno que se queda en el ejército. En 1958 volvió a Alemania como alcaide de la prisión de Spandau. Se jubiló como teniente coronel. Reúnelos. Esta serie es fantástica, lo he visto. ¡Atenta a la compañía! ¡A agruparse! Esta mañana, el presidente Truman ha obtenido la rendición incondicional de los japoneses. La guerra ha terminado. Con independencia de puntos, condecoraciones o heridas, todos los hombres de la 101 aerotransportada se irán a casa. Cada uno de nosotros estará unido a los otros para siempre por la experiencia compartida. Y cada cual tendrá que reincorporarse al mundo lo mejor que pueda. Ya está. Muchas gracias a ustedes. Nada, a ustedes. Un placer escucharte. A vosotros. Hemos llegado al final de esta jornada. Quiero agradecer pues a mis compañeros de la Facultad de Comunicación y en especial a la decana, que además nos ha acompañado durante toda la jornada, por el apoyo para llevar a cabo estas jornadas. Por supuesto, a todos los ponentes, que ha sido súper interesante escucharles, al público que ha asistido, que es de la universidad, a los profesores, a los alumnos. Y me gustaría pediros un aplauso para las personas que han hecho posible este evento, que son las alumnas, con los alumnos del primer protocolo, Ana Berbis, Aroa Sánchez, Paula Rodríguez, Jone Zengota y Becor, lo he conseguido Jone, e Imanol Cerezo. Muchas gracias.